Stay back! No holding back. Get him! No, hombre, no. Voy a abrir la puerta. Se puso roja. Ayer se puso roja. Ey, su piel. Sale, güey, me duele. Digo, chale, pues sé que me dura. Lo creo que sí. No, de cuando me tuve que apoyar en lo del salto, seguramente. Que te dije, ¿te acuerdas que te dije, guau, me he tenido que apoyar en una piedra? Pues, la piedra hizo poco. Pero jamás, o sea. La verdad es que ahora parece que le estamos haciendo bullying, ¿vale? Pero llevo en este combate como 25 minutos. No sé quién estaba haciendo bullying aquí. Yo solo quiero que se muera. Es un caballo moto. Por favor, que se muera con ese golpe. No pasa nada para eso. No. Creo que no, eh. Let's go. Right. Right. Hmm.
It's that ghost. El fantasma toste. Como el de Undertale. El otro estaba más explotado, la misión no podía moverse. No, pues estos vuelan. Todos hacen Entonces no están mal. Tres jefes han sido estos fantasmas de mierda. Tres jefes. ¿Por qué? Bueno, pero ahora te sientes bien contigo mismo. He dado una paliza a niños muertos. Porque sí, estos fantasmas eran niños muertos. Pero ahora te sientes bien contigo. Es que me hace mucha gracia como que lo camuflan así, ¿sabes? Y hace exactamente menos de un minuto le estaba dando una paliza, ¿sabes? Pero... O sea, que has matado a un paralítico. Técnicamente no lo he matado porque ya estaba muerto. Es que me alegro más de Es que claro, me hace gracia, ¿vale? Porque de repente toda esta sección, ¿vale? Ha empezado con un dicen las historias que quien entra aquí no puede salir y no sé qué y no sé cuál, y yo en plan, vale, sí, que van a meter fantasmas ahora. Y en efecto metieron fantasmas. Y el primer jefe, ¿vale? Literalmente ha sido un boloncho goldo espectral que cada 2x3 no le podía hacer daño con nadie excepto con la que menos daño hace. Sí. Y luego, después de eso, termina. Y se llevan a ella. ¿Vale? Se la llevan. Hacen. La encontramos. Se descubren 4 traumas suyos. Como tiene que ser. Te absorbe un fantasma y te dice, tienes traumas. Y ya. Yo al menos estoy muerto. La rescatamos y de repente aparece el centauro este motero raro. Y de esto hace 23 minutos. Luego has aparecido tú y lo he matado. Bueno, no, perdón. Le hemos dado una paliza entre los tres para que venga Tifa, le dé una patada y haga ¡uh! Puede que sí. Puede que sí. Bueno, hoy te has perdido cómo Cloud se ha travestido. ¿Y cómo sabes que estaba hablando con una chica? Porque me salía el visto. Pero es que como más o menos sé cuánto tardas, me meto en tu chat. Porque si no, no me entero. ¿Eh? Y en cuanto he visto el visto, te manda una letra aleatoria rollo. Lo he visto. Y ya está. La próxima vez me tiro por la ventana y grito al grito de. Voy a aparcar la moto y ahora aparece por una esquina. Literalmente hacía así, tío. Voy a aparcar la moto y me entro visto por la esquina y digo. Hola. Pues eso, la próxima vez salto por la ventana y grito de. ¡Abro yo! Y... No espero menos, ¿eh? O sea, si un hombre nace eso por mí, no quiero nada. me hago mierda contra el suelo, me arrastro hacia la puerta, con las pocas energías de vida que me queden, abro la puerta, me engancho al pomo como pueda, y hago... ¡Hola! ¿Qué tal estás? Y ya está. ¿Te parece buena idea? Sí, sí, sí. Vale.
Gente, la próxima vez seguramente no haya directo porque estaré muerto. buena anécdota para terminar el directo, ¿eh? Bueno, gente. No esperen menos de su pareja. No esperen menos. Pues eso. Que me piro. Hoy es viernes, ¿cierto? Pues hasta el domingo no nos vemos. Chao, chao.